una película sobre la vida de un fotógrafo? Quizás sea mejor empezar recordando el origen de esta palabra. En griego, foto significa luz y grafis, escribir, dibujar. Un fotógrafo es, literalmente, alguien que dibuja con la luz, alguien que escribe y reescribe el mundo con luces y sombras. Sierra Pelada, la mina de oro de Brasil, frente a mí. Cuando llegué al borde de ese inmenso agujero, se me erizó el vello. Nunca había visto nada parecido. Allí vi pasar ante mí, en fracciones de segundo, la historia de la humanidad. La historia de la construcción de las pirámides, de la Torre de Babel, de las minas del rey Salomón. Allí dentro no se oía el ruido de una sola máquina. Solamente se oía el murmullo de 50.000 personas metidas en un gran agujero. Conversaciones, ruidos humanos mezclados con los toques manuales. Realmente me hizo viajar al principio de los tiempos. Casi podía escuchar el murmullo del oro en esas almas. Había que tirar toda esa tierra. No todo es oro. Tenían que encaramarse, salir, trepar por las escaleras pequeñas, llegar a las escaleras grandes y salir a la superficie. No piensas en que te puedes caer. Si te caes, existe el riesgo de llevarte a varios contigo. Yo subía varias veces al día y nunca se me ocurrió que pudiera caerme porque nadie se caía. Estábamos allí para transportar sacos o para hacer fotos, en mi caso. Los hombres subían 50 o 60 veces al día. La única forma de descender un plano inclinado como ese es corriendo. Si paras, te caes. Toda esa gente junta formaba un mundo hiperorganizado, pero era una completa locura. Pueden parecer esclavos, pero no había ni un solo esclavo. Si existía alguna esclavitud allí, era el afán de ser rico. Todo el mundo quería ser rico. Allí podías encontrar de todo: intelectuales, licenciados, empleados de granjas, obreros de la ciudad. Todos venían a buscar una oportunidad. Porque cuando dábamos con un filón de oro, todos los que trabajaban en esa parte de la mina tenían derecho a elegir un saco. Y en esos sacos que habían elegido se escondía la esclavitud. Podía no haber nada o podía haber un kilo de oro. En ese momento se jugaban su independencia. Los hombres, cuando empiezan a tocar el oro, no vuelven a ser lo que eran. Vi esta foto por primera vez en una galería
hace más de 20 años. No sabía quién la había tomado, pero pensé, ha de ser un gran fotógrafo y un aventurero. Detrás había un sello y una firma, Sebastião Salgado, y compré la copia. El galerista sacó del cajón más fotos del mismo fotógrafo. Lo que vi me emocionó profundamente, especialmente esta imagen, el retrato de una mujer tuareg ciega. Todavía me provoca lágrimas, aunque la vea todos los días, pues desde entonces está colgada en mi despacho. Ya sabía algo de Sebastião Salgado, que realmente le importaban las personas. Esto significaba mucho para mí. Al fin y al cabo, las personas son la sal de la tierra. Pasó bastante tiempo hasta que nos conocimos y hablamos de su vida, de su trabajo y de dónde provenía todo. Aunque pongamos muchos fotógrafos en un mismo sitio, siempre sacarán fotos muy diferentes, porque necesariamente proceden de sitios muy, muy distintos. Cada uno tiene su manera de ver, cada uno en función de su historia. Creo que mi historia es que aprendí mi manera de ver aquí, en este lugar. Aquí tengo un ideal del planeta. Daba largas caminatas con mi padre por estos lugares y veníamos aquí a mirar. Detrás de cada una de estas montañas hay una historia, hay algo que ver. Aquí he soñado mucho. Quería ir más allá de esas montañas. Quería conocer. Mm-hmm.
Nam. Nam. ¿Ok? Sebastião era muy bohemio, siempre estaba viajando. Le gustaba viajar como a nadie. Mi padre también era así, no se quedaba en ningún sitio. Era como una lanzadera. Así era Tiago. Pensaba que estaba en Vitoria y estaba aquí o estaba en el norte o haciendo propaganda política. Y en cuanto a los estudios, si yo no hubiera tenido amigos, no habría estudiado. Sebastião era dejado para los estudios. Dio mucho trabajo, pero estudió economía. Yo quería que hiciera derecho. Lo cursó un año, pero no le gustó y se pasó a economía. Y le fue bien. Este era Sebastião Salgado, el padre. Le legó su nombre a su único hijo, quien, aunque siguió siendo un viajero inquieto toda su vida, se benefició de los estudios que su padre le obligó a cursar de formas que nunca hubiese imaginado. Sus estudios en economía le dotaron de sólidos conocimientos de los mercados, el comercio y la industria. Por eso sabía lo que regía el mundo. Para él, todo comenzó en Aimorés, una pequeña ciudad de Brasil. Allí estaba la finca de su padre, bajo el gran cielo. Allí había vastas selvas atlánticas. Allí se encontraba el río, entonces aún navegable. Pero, sobre todo, por allí pasaban trenes interminables a rebosar de minerales, hierro y mena, que iban de allí al resto del mundo. Al fin y al cabo, esta era y aún es la mayor zona minera del planeta. Allí es donde Sebastião creció. Era el único niño entre 7 hermanas. ¡Qué vida! Durante todos los veranos, jugaba a orillas del río Doce, el río Dulce. El mismo lugar en el que estamos ahora con nuestro pequeño equipo de filmación. Sebastião, ¿te quedas ahí? Aprendí una cosa. Tener a un fotógrafo delante de mi cámara es muy distinto a filmar a cualquier otra persona. No se queda quieto haciendo de él mismo. No. Por deformación profesional, reacciona y responde usando su arma preferida,
su cámara de fotos. Devuelve el disparo. Bim, tengo una foto tuya muy bonita. Yo también, y no te lo digo. Ya me imagino. En este caso no solo me fotografiaba a mí. Mira la foto. Sí, tenía dos de nosotros en su objetivo. El otro era mi compañero en la dirección, su hijo mayor, Giuliano. Ya había acompañado a su padre con su cámara en varios viajes, como a Papúa, Nueva Guinea, que ya habéis visto, o aquí, a una isla remota al norte del mar de Siberia Oriental. Ojalá hubiera podido acompañarlos. Padre e hijo Salgado me invitaron a continuar este documental con ellos. Supongo que para añadir una visión externa de su aventura. No lo dudé ni un segundo. ¿Qué más podía pedir? Por fin podría llegar a conocer a este hombre. Descubrir lo que le motivaba y la razón por la que su trabajo me había impactado tanto. No sabía que iba a descubrir mucho más que a un fotógrafo. Sebastião tenía 15 años cuando tomó el tren y se marchó para siempre de su pequeña ciudad para asistir al instituto en la capital provincial de Vitoria. Al ser tan joven, al principio no sabía qué hacer con dinero en los bolsillos. Nunca había pagado nada con dinero. En la granja lo producían todo ellos mismos, por lo que al principio pasó hambre, temiendo ir a un establecimiento a pedir algo de comer. Ignoramos qué habría sido de Sebastião de no haber aparecido esta joven en su vida, Lelia. Tenía 17 años, era estudiante de música e increíblemente bella. Fue amor a primera vista. Cuando Sebastião obtuvo una beca para cursar un máster en economía en la Universidad de São Paulo, se mudaron allí y se casaron. Eran los años 60. Ambos participaban en movimientos de izquierdas, como otros estudiantes en París, Berlín o Chicago. Brasil estaba bajo el mandato de una dictadura militar brutal, por lo que el riesgo de ser detenido, deportado y torturado era constante. En agosto de 1969, Sebastião y Lelia se marcharon de su país natal y cogieron un barco a Francia. Mientras Sebastião continuaba su formación como economista, Lelia estudiaba arquitectura. Un día memorable, ella compró una cámara de fotos para su trabajo y el que realmente se divirtió con ella fue Sebastião. La primera fotografía que tomó fue de Lelia, por supuesto. Sebastião entró en la Organización Internacional del Café y se mudaron a Londres. Con la idea de hacer carrera en el Banco Mundial, a menudo viajaba a África para estudiar proyectos de desarrollo. Se llevaba la cámara de Lelia y siempre regresaba con muchas fotos. Al comprender que esas fotografías le satisfacían mucho más que sus informes económicos, ambos tomaron una decisión osada. Él debía asumir el enorme riesgo de abandonar su prometedora carrera como economista para empezar de cero. Regresaron a París y lo invirtieron todo en equipo y material fotográfico. Durante un tiempo, Sebastião probó fotografiando deportes, bodas, hizo retratos y hasta desnudos antes de encontrar su vocación. Estas son mis primeras fotos. Estábamos en Tahuá. Dos jóvenes madres que hacían cola para recibir alimentos. Fue una época de gran sequía en Níger, el año 1973. Para Lelia fue más difícil porque estaba embarazada. Recuerdo una vez que estábamos allí, en casa de una amiga, en Niamey. Y vino el morabito de Niamey. Lelia llevaba unas bermudas, estaba guapísima. Y el morabito vino, se sentó y le dijo a Lelia, «Sal de ahí, siéntate en mis piernas». «Ay», le dije, «señor morabito, hay un pequeño problema. Esta mujer
está embarazada de nuestro primer hijo. Será mejor que se quede aquí. Él entendió la falta de sincronización en ese momento. Y al final hablamos tanto que se fue con un kilo de azúcar, tan contento como si se hubiese ido con Lelia. Su hijo Juliano nació en París en 1974. Ahí está mi futuro colega y codirector. Lelia seguía apoyando a Sebastião en todo como joven madre. Trabajó mucho en sus estudios y en presentar el trabajo de Sebastião en todas partes, en revistas, periódicos y agencias. Y entonces, tras algunas publicaciones relevantes, ambos encontraron el valor de concebir su primer gran proyecto fotográfico, Otras Américas. Y ese gran proyecto llevaría a Sebastião por toda Sudamérica. El pequeño Juliano se acostumbró a las largas ausencias de su padre. Tras dejar Brasil en 1969, empecé a echar mucho de menos Latinoamérica y decidí realizar un viaje a los países vecinos de Brasil: Ecuador, Perú, Bolivia. También soñaba con ver las montañas de Latinoamérica, los Andes. En esa época, en Latinoamérica, había una profunda agitación social, la teología de la liberación. En ese viaje conocí a un joven sacerdote en Ecuador que se llamaba Gavicho. Teníamos la misma edad, un joven fotógrafo y un joven sacerdote. Él llevaba la palabra de Dios, organizaba a los campesinos en cooperativas, introducía la solidaridad. Y como él tenía todas esas comunidades a su alcance, pude realizar viajes impresionantes. Aquí estábamos a más de 3.000 metros. A veces subíamos desniveles de 600 o 700 metros al día. Pero yo disfrutaba enormemente de vivir en ese paisaje, en esas comunidades. Estos son los Saraguros, un grupo de indios del sur de Ecuador. Muy creyentes, pero también grandes bebedores de alcohol. Más de la mitad de la comunidad, los fines de semana, hombres y mujeres, están completamente borrachos. El campesino de la izquierda se llama Lupe, Guadalupe. Lupe era muy amigo mío. En esa época, yo llevaba el pelo largo, rubio y muy largo, y tenía una gran barba pelirroja y rubia. Un día que andábamos por las montañas, se me acercó y me dijo: «Mira, Sebastião, yo sé que te han enviado del cielo, porque, según la leyenda de los Saraguros, los dioses, a imagen de Cristo, volverían a la tierra para verlos, para observarlos y ver quiénes merecían el cielo». Mientras recorríamos las montañas, aprovechaba para contarme su vida. Creía firmemente que yo estaba allí para observarlos y explicar allá arriba su comportamiento. Nunca antes había visto a todo un pueblo con otro ritmo del tiempo. El tiempo que pasé con los Saraguros me parecieron 100 años. Todo era tan lento. Era otra manera de pensar, otra velocidad. Había fatalismo en sus caras. Esto es en el estado de Oaxaca, en México. Es un grupo de campesinos llamados mijes. Allí todo es medieval, el arado, todo.
era la América Latina profunda. Era un pueblo campesino. Pero lo más importante de esa comunidad era la música. Era una gente que adoraba la música. Los miembros de esa comunidad que sabían tocar un instrumento no necesitaban trabajar. Trabajaban como músicos. Me dejaron dormir algunos días en una habitación de cemento muy fría para ver si resistía, si quería quedarme de verdad. Como logré resistir, me sacaron de allí y me llevaron a una casa. Me acerqué mucho más a la comunidad. Y para mí fue un placer. Nos hicimos amigos y conviví en armonía con la comunidad. Esto es en el norte de México. Son los tarahumaras. Son grandes corredores. Son corredores.